Hola, buenos días. Yo soy Itania María y esto es La Cosa Como Es. Hoy nuestra compañera Edith Febles está restableciéndose de un proceso gripal que pedimos que pase pronto, pronto. Así que hoy estaré con ustedes, acompañándoles durante esta hora. Para comenzar, me gustaría comentarles un hecho que pasó hace ya 2 semanas. Dominicanas y dominicanos vimos con estupor y tristeza cómo un padre, José Campos, fuera de una funeraria, lloraba, decía que estaba partido en 20 pedazos y reclamaba al mismísimo presidente de la República que detuviera la ola de crímenes en nuestro país, que abro paréntesis, al parecer no es una simple percepción. El viernes pasado, el 24, el Listín Diario publicó una información que pasó casi desapercibida. El titular dice que uno de los implicados en el asesinato de Yulisa Campos intentó secuestrar gemelas. El señor Jeury Antonio Pascal, una de las personas implicadas en la muerte de la ejecutiva bancaria Yulisa Campos, secuestró un joven de 25 años. Esto pasó en diciembre, señores, en diciembre. Y por obra y gracia de nuestro sistema judicial, este mismo caballero participó en el intento de robo y el asesinato de Yulisa Campos, una mujer, madre de familia. Y nos preguntamos, ¿dónde es que se rompe la cadena que hace que no sea la primera vez que un delincuente haya estado preso o haya cometido algún acto delictivo y esté en las calles haciéndolo de nuevo? Y sobre todo, acabando con vidas útiles. Todas las vidas son útiles, obviamente, pero cuando tú te das cuenta de cómo este padre hablaba de su hija, cómo describía a su hija, era que era un elemento importante en ese sistema familiar. ¿Cómo personas con un prontuario delictivo van y vienen, van y vienen? Entonces nos preguntamos, ¿dónde es que falla la cadena? ¿Es en un juez que emite sentencias rápidas? ¿Es en un fiscal que no argumenta bien el caso? Y entonces el juez dice, bueno, como no está bien argumentado, yo tengo que liberar a este hombre. O es que la policía no da los elementos suficientes para construir un buen caso a los fiscales. O simplemente es que la policía los agarra y los suelta. Esto es una especulación mía, no estoy diciendo que sea así. Presumo, porque debe existir una explicación que nos diga a nosotros, a la ciudadanía dominicana, cómo es posible que personas con un prontuario como el de este señor, como el de Jeury Antonio Pascual, personas de este perfil, estén en la calle haciendo y deshaciendo. Les toca a las autoridades, como decía el padre de Yulisa en la funeraria, les toca a las autoridades y del más alto rango explicarnos qué es lo que sucede en esta cadena de justicia, qué es lo que sucede que nos hace constatar día tras día a dominicanas y a dominicanos que esto de la delincuencia, del robo, de los asesinatos, no es una simple percepción. A diario en nuestros barrios hay crímenes, hay asesinatos, hay robos a hombres y mujeres que salen a trabajar temprano, pero que no llegan a los medios de comunicación. Y una máxima que hemos aprendido en los medios es que lo que no se publica no existió. Por ende, si muchísimos hechos que a diario suceden en nuestros intrincados barrios vulnerables no van a los medios, no se sabe, pero no es que no hayan sucedido. Y muchas veces quienes los cometen son las mismas personas que la policía los conoce, que el sistema de justicia los conoce.
Hasta aquí nuestro comentario. Cuando volvamos de la pausa, vamos a conversar con el señor Ricardo Sentefus. Él es brasileño. Tiene bastante experiencia en el campo de la política internacional. Es doctor en política, en relaciones internacionales del Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra. ¿Y de qué vamos a hablar hoy con el doctor Sentefus? Bueno, vamos a hablar sobre cólera, sobre Haití, sobre muerte y sobre organismos internacionales. De esto y más cuando regresemos de la pausa.